Hola a todos, bienvenidos una vez más a Kahuna Games. Hoy les traigo Heartbound, vamos a continuar. ¿Por dónde lo dejamos? Estamos en... bueno, aparecemos en la casa, pero en realidad estamos en la oficina. ¿Recuerden algo de una contraseña o algo así? La contraseña de la pizarra, vamos a ver qué es lo que pone aquí. Newire password, login. Newire password, login. ¿La contraseña es login? Asignamiento de cubículo 6A. Vale, pues vamos a ir a por... Ale barra baja diarrea 27. Bienvenido. ¿No tenías otro nombre peor? Login 6A. Vale, vamos a poner 6A. Vamos a jugar otro rato. Estoy jugando... cuidado con los pájaros de mierda. Mira, pájaro de mierda. Me salió un poco argentino eso, ¿no? Vale, se supone... Hey, soy Oscar. Bipop. Qué bueno, dice poner la contraseña. La contraseña es login. Muy rara la contraseña, ¿no? Acceso garantizado. Entra, venga. Sorting. Dice, bueno, pronto va a empezar esto a funcionar. Dice, ¿pronto? Dice, sí. La categoría de rendimiento es no muy buena. Ok, el ordenador no va bien. Y ahora va velocidadmente, como una palabra inventada. Dice, la Newire es extremadamente lento bajo presión. Quizás, bueno, mientras tanto puede ser como una tortuga. Eres un ordenador, no puedes ni siquiera moverte. Categoría de rendimiento. Todas son palabras inventadas, así como... super velocitástico y cosas así. Newire es como un fantasma. Imposible de determinar si Newire está presente incluso ahora. Se dispensa una galleta del aparato del reproductor de CD. Dice, bueno, gracias. Dice, bien, felicidades, Newire. Basado en tu rendimiento, estás asignado al rol de supervisor. Me guardaré mi opinión para mí mismo, gracias. Dice, afortunadamente, tenemos... dice, ¿qué? ¿No quiere un trabajo? Dice, bueno. La primera vuelta a la derecha. No, no llegues tarde. ¿Por qué siempre hacen máquinas como intentando ser simpáticos? Pero en realidad son un poco diosas, ¿no? Este ordenador es ridículo. Ni siquiera puedes ver la pantalla. De todos los posits que tiene. Dice que primera vuelta a la derecha, pero esto me confunde. Porque antes cuando... Bueno, primero a la izquierda o a la derecha, no lo sé, ahora estoy un poco perdido. Bienvenidos a todos los que están en Twitch ahora mismo. Muchas gracias por pasarse. Un abrazo a todos. Está lleno de algo asqueroso. Estamos en un baño. Valentino 879, bienvenido. ¿Beber el agua? Sí. Dice, sabe cómo parece. Espera, esto fue un error. Morí. ¿Me desmayé? ¿Qué carajo pasó? Estuve haciendo un vídeo y comparando las canciones de Undertale con las canciones de... ¡Oh! ¡Tío! ¡No me digan! Es un pájaro. No parecía un pájaro. Parecía ya saben qué, ¿no? Dice, veo que sobreviviste a la caída. Ah. ¿Esta forma te perturba? Los guardianes pueden cambiar dependiendo del mundo en el que entran. No tengo control sobre ello. Dice, ¿qué? ¿Vader? Correcto. Dice, con eso dicho, ¿encontraste el artefacto? ¿Le decimos la verdad? ¿Sí? Qué bueno, podemos tomar decisiones. Bueno, a ver, vamos a decirle que sí. Porque puede ser bueno o puede ser malo. A mí me parece bueno, pero ¿y si nos está engañando? Dice, ya veo.
A lo mejor ni siquiera es el verdadero Binder, es otro. Dice, ¿cómo consigo que Baron vuelva? Dice, haz tu camino hacia la torre y encuentra un fragmento de su esencia. ¿Qué quieres decir con un fragmento? ¿Cómo, a qué, pare qué se parece? Un punto de luz que se mueve gentilmente mientras lo observas. Dice, right, entiendo. Bien, te veo en pronto. Los pájaros cámara, si están amaestrados, podrían ser de mucha utilidad para los vlogs. Pues sí, sería una especie de cámara dron que te sigue. Ya hay una función de los drones que usan cámara que te siguen. El Parrot Bebop tiene esa función, creo. Champiñones. Algo me dice que las condiciones de trabajo en este lugar no son muy buenas. Si crecen champiñones aquí. Oh. Lo siento, no quería. Dice, ¿eres el New Wire? Sí, ¿qué es New Wire? La nueva contratación. New Hire. Claro, New Hire es como nuevo empleado. Ok. Dice, sí, supongo. Bien. Te estábamos esperando. ¿Esperándome a mí? Da un paso adelante, no seas tímido. Las criaturas son muy locas, como en Undertale y Earthbound. Me encantaría subir a Earthbound al canal, gente, pero es un juego masivo, es grandísimo y estoy seguro de que como serie no tendría tantas visitas al final, pero se ven unas criaturas, unos enemigos muy locos y fue el primer juego en hacer algo así. Que algunos creen a lo mejor que Undertale inventó esto de tener enemigos, un cubo de basura, sea tu enemigo, pero no, esto lo inventó Earthbound en realidad. Tienes que sellar cada carta cuando llegue. Dice, vale, yo puedo hacerlo. Dice, ok, estaré atendiendo otros asuntos. Hazlo lo mejor que pueda. No es Romina. ¿Qué tal? Dice, qué buen juego. Me acuerdo cuando lo mostraste, Kahuna. Qué genial. Pues sí, muy, muy buen juego. Y por fin lo podemos jugar ya. Bueno, esto lo está haciendo solo, es sencillo. Parece que se está apagando. Hacer directos acá de ese juego, entonces para pasar el rato. Es muy largo. Es demasiado largo. Me podría llevar un montón de. ¿Sabes? Es muy viejo el juego para traerlo hoy en día. Aburre a veces. Dice, quizás esto no está tan mal. ¿Sabes? Siempre he pensado jugar Earthbound, pero tiene muchísimo relleno, demasiado largo. Y sé que en visitas no me va a rentar. Dice, este lugar. O sea, prefiero dedicar las 50, 60 horas que dura ese juego a otros juegos que me van a dar más visitas. Dice esta gente. Pero como juego me parece que es súper interesante. Súper. Creo que puede estar bastante interesante. Pero bueno. No lo descarto del todo. Dice, la repetición es confortante. Es reconfortante. No sorpresas. Está diciendo como que le gusta la rutina de trabajar. Bueno, quería hacer un directito antes de marcharme. Después voy a salir. Me voy de fiesta, gente, por fin. Llevaba tiempo sin salir. Y no tengo mucho tiempo, pero bueno, para jugar un ratito al directo, sí. Después llegaré tarde, como siempre, a todos lados. Me estarán esperando y dirán, no, sí, ¿por qué llegas tarde? Quedamos a tal hora. Tenía que jugar Headbound. Ven, estas partes, por ejemplo, esta parte no sale nada parecido en Undertale. Undertale es como mucho más mecánico y siempre igual. Aquí tiene partes como originales, ¿sabes? Dice, supongo que no somos tan diferentes. Voy a estar comparando este juego con Undertale todo el rato. Si a alguien le molesta, que deje de ver el vídeo. Sé que hay gente que me va a poner de todo en los comentarios. Cualquier cosa. Yo soy así. Hablo, a veces hablo de cosas y a veces hablo de otras cosas, a veces hablo demasiado. Se van a quejar siempre por cualquier cosa, así que pff, yo simplemente
Hablo cuando me parece, digo lo que me parece y a quien le gusta que me vea y a quien no, que no me vea. Pero sé que me van a poner... Es que comparas Undertale todo el rato con este juego y este juego no se puede comparar con Undertale porque yo lo digo, porque sé mucho más de Undertale que tú. Y... Vete al carajo, ¿sabes? Me importa un... Yo solo quiero pasármelo bien y jugar. Pero hay gente... hay muchos fans de Undertale muy tóxicos. Otros no. Otros son maravillosos y crean cosas súper buenas. Oye, quiero irme de aquí. Creo que me podía haber ido de aquí desde el principio. Dice, no. No debería estar haciendo esto. Necesito encontrarle. Bien. Quiero decir, deberías, pero... Eso no quiere decir... ¿Que debas? ¿Tú otra vez? Dice, yo otra vez. Tiempo de un nuevo trabajo. Dice, espera. ¿De verdad? Sí. Parece que pasaste desde el trabajo. Dice, bueno, ¿y qué pasa si estaba tomando un descanso? No hay descansos en Tower Cup. Dice, ¿cómo te sientes con los ordenadores? Dice, bueno, supongo que bien. Dice, ok. Trabajo, tiempo para algo de trabajo. Primero habitación a la primera vuelta a la izquierda. No, no llegues tarde. Te veo pronto. Nuevo. Hizo un chiste, ¿vale? Hizo un chiste mezclando la palabra new hire, que es como nuevo empleado, con nerd hire, que es como empleado nerd. Ay, ay, champiñón está dentro de esto. Kahuna juega el mod de Toby Fox de Earthbound de Halloween. Es buenísimo y de ahí sacó a Flowey. Pónganme esas cosas por Twitter, por favor, porque aquí con lo del directo y tal, yo vamos a estar aquí jugando media hora más o lo que sea, me voy a olvidar, me voy a ir de aquí y esas palabras se van a perder, ¿saben? Y nunca más me voy a acordar. ¡Ah, mierda! Me devolvieron al trabajo. Vale, dice primera vuelta a la izquierda. Supongo que por aquí. No, por aquí no. ¿Por aquí? Miren, un fantasma con chaqueta. ¿Por qué? O con camisas hawaianas. Te quema el rollo. Déjame, pájaro cámara. Qué original el juego en el sentido de los monstruos que hay. Y esos son como muy locos. Me encanta la gente con tanta imaginación. Un cable, el ordenador. ¡Ey! Nuevo. No, no es groove. No tiene groove esta música. Vuelve cuando termines tus cosas. Vale. Chico nuevo, ¿eh? No puedo trabajar ahora mismo. Necesito mis patos. ¿Qué? Mis patos de goma, los necesito. ¿Por qué necesitas patos de goma? Todo programador necesita patos. Deberías saber eso. Cada vez vienen más inútiles los nuevos. No. Dijo algo como que se estaban volviendo verdes y este dice, es solo mi suéter. No, no entendí mucho ese chiste. Dice, primer trabajo para ti. Encuentra cinco patos y tráemelos aquí. Nunca pensé que fuera a trabajar con algo así tan raro. Estoy un poco ocupado ahora. Vale, vete a ver si Fish necesita algo. Necesitamos cinco patos. Parece una burla hacia la alta explotación de los trabajadores. Imita como el... Imita, pues sí, el ambiente de trabajo en una oficina. Es que es una oficina. ¡Ey, patito! Tengo un pato. Tengo otro pato. Y se los pone en la cabeza. Tío, qué divertido, qué buen rollo hay en el juego y a la vez puede ser muy sensiblero y muy cruel con cosas como lo del perro. Pero después tiene partes súper divertidas y de buen rollo, en plan... Cabrón, me quitaron los patos. Te voy a matar, pájaro cámara de mierda. Bueno. Vamos a empezar desde abajo, supongo. ¿O no? Vamos a coger esto.
Qué miedo, las cámaras pájaro en realidad. Y los fantasmas estos que trabajan aquí también son súper raros. Estos yo los vi cuando el juego se estaba desarrollando, yo vi cómo los colocaba. Y vi cómo colocaba los papeles encima de los escritorios, me pareció súper curioso. El programa con el que trabaja. Uop. Vale, no parece que haya nada por aquí. Espero que no den vuelta los camaropájaros. Muy buena la música, tío, del juego. Vale, tiene que haber algún pato. Si alguno ve un pato, que me avise. Sebastián Hernández, bienvenido. Ah, mierda. Tengo 4 patos. Me faltaría uno. ¿Qué hago, tío? Hola a todos los que estén entrando. A ver, te voy a intentar dar 4. No sé si le puedo dar 4. Y se guarda. No son suficientes. Necesito 5 patos. Vete y coge los patos. Uf. Por cierto, mi horrible rostro tapa parcialmente las letras. Voy a intentar hacerme un poco más pequeño. O quizás si me pongo por aquí molesto menos. Esto confundirá a la gente con TOC. Con trastorno obsesivo compulsivo de que las cosas estén colocadas en un sitio y que me mueva la cámara y luego verme y que se movió la cámara de un sitio para otro. A lo mejor les explota la cabeza. Vamos a ver, me falta un pato, tío. Me gusta mucho que hayan hecho una canción con el sonido del teléfono. Casi seguro que los patos tienen que estar allí. Aquí no hay patos. Voy a guardar la partida. Dice, ¿cómo puedes leer esto con tantos patos? No puedes. ¡Ey, ey, ey! ¡Ve un pato rojo! Vale, tenemos 5 patos. Cuidado con la mierda de cámara. Cámara pájaro de mierda. Ups. Sí, yo sé cuál. General Jibble. Sé cuál dice. Sé que Toby Fox, su primer juego o uno de los primeros juegos fue el mod de Earthbound. Y ahí es como empezó el rollo. Pero nunca lo he jugado. Tengo que buscarlo. Pero ya había oído hablar de él, pero nunca lo he jugado. Tiene los patos. Vete a hablar con Jair. ¿Jair? G8R. ¿Qué puta imaginación, ¿no? Dice, me llevó toda la mañana a esconder esos patos. Ahora nunca se va a callar, va a dejar de hablar sobre él. Va a ser el fantástico trabajo, el trabajo más fantástico que se ha hecho, chico, dice, gracias. De hecho, tengo un trabajo extra especial para ti. Dice, bien, ¿qué necesitas? ¿Sabes esa máquina cubierta de stickers? Sí. Dice, tráeme uno de esos post-it. Dice, ¿cualquiera? Dice, sí. ¿De verdad? ¿Uno random? Sí. Yo estuve el otro día escuchando Megalovania, tío. Un remix todo loco que salió. Le voy a decir dónde, es que no sabía dónde, pero sí. En PewDiePie sacó un vídeo que se llama Si el YouTube Rewind fuera de verdad como quiere la gente. Como si... A ver qué es lo que decía exactamente. Si el YouTube Rewind de verdad fuera un Rewind. ¿Saben? Y no un anuncio de... Vale, tengo uno. Entonces sacó un rewind de lo mejor del año, según ellos. Lo hicieron entre varios tipos y tal. Y está mejor el rewind hecho por PewDiePie que el rewind que hizo YouTube. Pero bueno, miren, tiene el sticker en la cara.
y le metieron un temazo de Megalovania Remix. Que te quedas loco. Qué guapa está la canción de Megalovania, ¿eh? Está muy guapa. Por si no saben de lo que hablo, es una de las canciones de Undertale. Dun, dun, dun. Es muy groove. Tiene mucho groove esta canción, ¿eh? Es como con un bajo. Tom, 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 tom. Ese wow, parece ridículo. Tienes demasiadas habilidades para perder tu tiempo aquí. It. Habla Oscar para un reasignamiento. ¿Qué trabajo más random? ¿Tener patos? ¿Sellar papeles y traer post-its y tal? Dice, wow. Resulta ridículo. Dice, gracias. Definitivamente demasiado ridículos para este trabajo aburrido. Vamos a darte uno nuevo. Eso es como más divertido. Dice, bueno, no importa. Dice, vete a jugar con tu comida. Segunda vuelta a la de izquierda. No llegues tarde. ¿Serio? Sí. Y quítate esa cosa de la cara. Vale, segunda vuelta a la izquierda. Qué buen juego. Además tiene un humor muy bizarro. Sí, tiene un humor muy undertaliano. En realidad me parece como... Si este juego lo hubiera sacado... Segunda vuelta a la izquierda, dice. No, por aquí no. Segunda vuelta a la izquierda. Si este juego lo hubiera sacado Toby Fox, imagínense, me dijeran, este juego es el nuevo juego de Toby Fox. No me sorprendería. Está cubierto de cucharas. Claro, pues estamos en la comida. Pensé que era alguna especie de referencia de las cucharas de The Room, de Tommy Wiseau. Una peli muy extraña. Dice, hey, mira, es el nuevo. Carne fresca. Dice, espera, ¿qué? Dice, deprisa, no tengo todo el día. Empieza el almuerzo. Dale lo que ellos piden. Los pedidos están en la pizarra. Compruébalo. Así que tengo que darle de comer. Dice, sí, darle comida, sí. Comprueba el panel. Vale, lo tengo, buena suerte. Y no la cagues. Vale, cero. ¿Cero qué? Es la referencia a los Timmy Flakes. Timmy. Pues no sé qué son los Timmy Flakes. No lo pillo. Sé quién es Timmy. ¡Eh! ¡Oy! ¡La hostia! ¿Qué es esto? Vale. ¡Fuck! Coño, qué miedo me dio, ¿eh? Fue como todo demasiado rápido, ¿no? ¡Ah! ¡Fuck! Vale. Sushi, ¿qué es esto? ¿Qué les estamos dando de comer? Parecen sándwiches y esto parece algún tipo de sushi. Me pregunto si el desarrollador del juego estará en Twitch viendo directos de este juego y quizás se pase por aquí y diga, mira, un tipo con barba jugando mi juego, qué ilusión. No sé, pero todo es posible porque el tío usa mucho Twitch. Ya les dije en el primer vídeo que tiene un canal de Twitch donde ha subido el desarrollo de todo el juego y a veces también sube Warframe. Random, totalmente. A veces cuando se cansa de programar dice, jugamos un directito de Warframe. Y se pone a jugar Warframe. Habla en inglés, obvio. Llevamos 11. No sé si esto va en un contrarreloj o algo así. Llevamos 12. La música se está apagando. Qué raro, ¿qué clase de pedidos de mierda son estos? O sea, el menú es o sándwich o sushi. Y algunos quieren dos sushi, un sándwich. Otros quieren dos sándwich. O son latas de refresco, tío. Ahora que las veo en el suelo, quizás son latas de refresco. Hola, me gustaría dos Coca-Colas y un sándwich. Hola, quiero dos sándwiches solo y nada de beber. Quiero dos Coca-Colas y un sándwich. No tiene mucho sentido. ¿Cómo se llama en Twitch? Pirate Software se llama. Pirate Software. Bueno, Pirate. Es que... Se están acabando, ¿verdad? Ya se están yendo de aquí. Coño, qué trabajo tan duro este, ¿eh? Nunca hay suficiente tiempo para ellos. Tan rápido como podemos. Oh, bien. Hiciste lo mejor. Tres... Se fueron unos muy deprimidos.
Bueno, terminaste, supongo. No fue un gran trabajo, un rendimiento débil. Habla con Oscar para un reasignamiento. Vete. Está a tomar por culo. Antipático, esa especie de medusa. ¡Guau! Wow. El turno de almuerzo es terrorífico. Sí, es una locura. Las sándwiches y las bebidas están por todo el suelo. Dice, ¿alguien comió algo? Perdiste unos cuantos empleados. Gracias. Lo hiciste muy mal, vale. Démoste un nuevo trabajo. Claramente demasiado sándwich en esta, ¿verdad? ¿Qué tal en un cubículo? Las cajas son súper productivas. Bueno, las boxes son los cubículos esos. Dice yo, bueno, pues sí se refiere como una caja. Yo soy una caja. Lo sé. Parece que la 4C está abierta. Venga, diviértete con el resto de tu carrera. Quítate tus zapatos. Son propiedad de la compañía de sándwiches. Ahora hay cucharas por el suelo. ¡Ah! ¡Mierda! Estúpida pájaro cámara. Vale, 4C, ayúdenme a buscarlo. Bueno, no fue muy difícil. Tará, tará, tará. Qué divertido. Dice, hola, nuevo. ¿Lo hiciste? Sí, aquí estoy, supongo. Bienvenido a tu nuevo hogar. Ok, buen trabajo, Oscar. ¿Qué? ¿Casa? ¿Cómo podría alguien vivir aquí? Oí que la moqueta de debajo de los escritorios es súper cómoda. Si necesitas una siesta durante tu turno. ¿Cuánto dura mi turno? Dice, esa pregunta es hilarante. Como que nuestro turno dura para siempre. Diviértete y no dejas tu cubículo por ninguna razón. Luces que parpadean en un campo de oscuridad. Hay como 50 centavos aquí. Tío, eres muy malo siguiendo instrucciones. De hecho, has sido muy malo todo este tiempo. La única persona tan mala siguiendo direcciones son los managers. ¿Eres un manager? ¿Por qué no me lo dijiste? Tenemos que ir escaleras arriba inmediatamente. El elevador está en el norte. Arreglé el camino para ti. Dice bien, Lord. Lo hiciste. Hackeaste el sistema haciendo nada. Me gusta mucho el personaje. Me parece que está guapísimo porque tiene una sudadera que le llega como a los tobillos, ¿eh? ¿Saben? Es como piernas súper pequeñitas y una súper sudadera. Me encanta la sudadera, pero me gustan un montón. Tengo 1000 sudaderas. Yo creo que es la prenda que más tengo. Son súper cómodas. ¿Y esa tan grande? No sé. Dice, tío, esto va a llevar para siempre. Dice, bien. Tienes que tener... Hola, Joe. ¿Me llamaste? Necesito que esta puerta se abra. ¿Puedes ayudar a nuestro amigo que se abra? Claro, Joe. Bien, nada como un buen porrazo, ¿verdad? Interno. ¿Necesitas algo más? No, eso está bien, gracias. No entendí su nombre. ¿Alguien me manda al chat cómo se llama? A ver si te lo puedo escribir. Pirate Software. A lo mejor diciéndolo así, pues suena raro. Te lo voy a escribir. Software. Ahí lo tienes. Nos vemos pronto, interno. Me recuerdo un poco la parte. Había una parte en Undertale al final del juego que era como de oficinas. O en Deltarune también hay como una parte de oficinas, ¿no? No, es como. Es la parte de. No sé. No, no, no sé exactamente a qué me recuerda, pero sé que ya he jugado algún nivel así. No te veía desde hace tiempo. Dice, vale, seriamente. ¿Cómo te transportas así? Dice, con estilo interno. Vale, me quedan 25 minutos de directo aproximadamente, ¿vale? Dice, este lugar. Tarda como para siempre, ¿no? Es como, no acaba nunca. He estado aquí toda mi vida.
Okay. ¿Por qué estamos yendo de lado a lado? ¿No, los ascensores no se supone que van de arriba a abajo? Nadie se sube en la escalera de la corporación. Todos va, nos desplazamos lateralmente. ¿Quiere, como que no hay nadie encima de otras personas en la corporación? Dice, bueno, de todas formas, esto se está volviendo un poco pesado. Te veo al otro lado. La música me gusta. Tiene partes como muy parecidas a las de Undertale. Eso sí que me parece demasiado. Algunas son casi un calco. Pero otras son originales. La del teléfono me fascinó. La de Groovy también, como con el bajo. Dice, ¿el artefacto? No, no es real. Nada de esto lo es. Dice, papá, ojalá me escucharas. No sé si puedo hacer esto solo. Binder. ¿Dónde está? Oh, el tío lo está pasando un poco mal, ¿eh? ¿Qué he hecho? Estoy seguro de que detrás de toda esta mierda hay una historia oculta y oscura. Tú fuiste demasiado débil. Esas palabras que se ven flotando, ¿será de nuestro padre? No, dice, no. No puedo ser así, más. No puedo dejar que me haga daño. ¿Se referirá a su padre? ¿Es todo como una metáfora? Dice, lo tengo. ¿Será como una...? Uf, no sé, vale. Es pronto para decir algo. Dice, allá vamos. No fue tan malo, ¿no? Dice, bueno, supongo. Dame un minuto para aclarar mi mente. Bien, es tiempo para el trabajo real. Así que todo lo que no hemos, lo que he hecho no ha sido trabajo real. Dice, no. Dice, de cualquier manera... tengo que pagar ese favor. Ahora vamos a darte un sombrero. Esto es ridículo. Tú eres ridículo. Ahora que miraste la parte 1, necesito que hagas algo por mí. ¿Qué deberías buscar exactamente? Al jefe. Siquiera. Espera, ¿qué? Búscalo y déjame saber si lo encuentras. Dice, vale, puedo hacerlo. Sabía que podía contar contigo, interno. Un trabajo ambiguo con un pago desconocido que podría matarme. Todo lo que siempre quise. Tenemos que buscar al jefe. Uf, la parte de esta de la oficina es muy loca. Vale, por fin puedo guardar gente. Por fin. Quiero guardar, perro. Vale. La tinta fluye en el papel y desaparece. Tu progreso ha sido guardado. Vale. ¿Dormimos en el trabajo? Sí, vamos a decir que sí. A ver si en algún momento de la historia cambia. Miren, ahora están los patos, tío. Y ahora está el sombrero. Cada cosa que vamos consiguiendo en la historia aparece por aquí. What the fuck? ¿Por qué parpadea mi pantalla? No sé si notaron eso. ¿Lo vi yo solo? Creo que lo vi yo solo. Voy a tirar la pantalla. Necesito una pantalla nueva. Podría habérsela pedido a los reyes. Un mundo otoñal. ¿Música nueva? El gym. No estoy intentando ponerme en forma. Solo estoy aquí para no trabajar. Encontraste un calcetín sudado. ¿Por qué estamos encontrando? ¿Por qué esta obsesión con los calcetines, tío? Proco Spanglish. Dice, nunca había visto este juego. ¿Alguien me da un mini resumen? Es normal que no lo hayas visto porque salió ayer. Es un juego nuevo. Y lo del resumen, pues, te lo voy a hacer para ti y para todos los que estén en el directo que sean nuevos y no lo hayan visto. Pero es muy sencillo. Es sencillo porque no sabemos demasiado. Somos este chico que teníamos un perro y una fuerza paranormal y extraña, una especie de alienígena, vino y nos lo quitó. Mató a nuestro perro y dividió su alma en tres partes. Y ahora tenemos que encontrar cada una de esas partes para intentar unirlo de nuevo y que vuelva a nuestro mundo. Estamos como en un mundo paralelo o algo así.
Y aparte hay un tipo que nos ayuda que se llama Binder, que es como un sabio. Ahora estamos en un mundo paralelo haciendo cosas rarísimas intentando encontrar la parte de nuestro perro. El juego es muy parecido a Undertale, si conocen Undertale. Mi rutina es comer huevos. Nunca te... Nunca te saltes el día de los huevos. Huevos terminados. Es momento de ponerse fuerte. Wow. Acabo de hacer un chiste con el día de piernas. En vez de legs, eggs. Y como en el gimnasio casi todo el mundo se salta el día de piernas y tal. Es un chiste muy de gimnasio. Hola, ¿puedo ayudarte en algo? No, a no ser que sepas dónde está el jefe. ¿Y dónde puedo encontrarlo? Dice, no te puedo ayudar. Dice, vale, ok. Que te den por culo. Vale, estos tíos no me dicen mucho. Voy a hablar con todos los fantasmas, pero gracias por respetar mi espacio personal. Te recuerda feliz año y unos reyes generales. Gracias. Igualmente para todos, que feliz año, feliz Navidad y todo eso. Por Dios, cuando entro aquí la pantalla como que... Y si está al fondo... ¿Y tú cómo sabes ese chiste? Porque yo voy al gimnasio. Yo vi cómo hacían esto. Miren, en el 1A no hay nada. Eso son cosas sensibles. Solo para los que... Hay un par de gafas. Tráeme esas gafas en la piscina. Las necesito para trabajar. Tiene cosas muy sensibles y no tienes la... A ver, yo tengo un problema. No veo la nada así como un inventario. Y eso me raya un poco. No tengo un inventario. Una cosa que se diferencia muchísimo de Undertale es que no es un RPG, al uso al menos. No tienes armas, no tienes equipo, no tienes niveles, no hay tantas luchas con enemigos random. De hecho, solo hemos hecho una lucha contra el alien. Hay Valet Hell, pero... Mantener alejado de los mapaches. Los mapaches son uno de mis nuevos animales preferidos, tío. Están guapísimos. Dice, hola, ¿me encontraste? Sí, toma. Vale. Deal with it. Buen trabajo, interno. Hora de tu próximo trabajo. Dice, no, otra vez. Suenas como Oscar. Dice, bien. Toma un dólar. Tráeme un café. ¿En serio? En serio. Vale. All right. Puedo hacer eso. Bien, te veo después. ¿Y esto qué es? Un pepino de mar. Qué chulo se ve el juego. ¿Qué tal, Idris? Sí, está guapo, la verdad. Vale, vamos a buscar un café. ¿Esto es café o es agua? Porque es negro. Tiene forma de agua, pero... ¿Habrá una máquina de café en la cafetería? Tengo un dolor de antebrazo que parece que se me va a partir todos los tendones, tío. No sé, hice antebrazos el otro día y después hice mountain bike. Esta mañana hice 2 horas de mountain bike y fue una pésima idea. No hagan antebrazos antes de hacer mountain bike porque con él trabajas un montón y te duele de la hostia. Vale, este es el café de Joe. Alright. He hecho en falta los combates. ¿Qué pasa? Que igual este juego no tiene combates. No tantos, al menos. Saben que en Undertale era combate, combate, combate. O sea, podías estar peleando todo el juego, que es lo normal. Este juego es más de historia. Es distinto. ¿Saben? Igual no hay tantas peleas como en... Vale, lo trajiste. Sí, aquí lo tienes.
¡Yija! Cago en la puta, ¿qué hace? Eso está bien. Ni siquiera me gusta el café. Toma, quédate el cambio. Oh, no me mires así. Va, es ok, está ok, lo siento. Déjame enseñarte algo a cambio. Bien. Espero que esto no sea un truco. Dice, ¿sabes silbar? No, vale. Pon tu cara así y sopla. ¿Pirate Software es una nueva linternita? No puede ser. No puede ser. No, no puede ser el Pirate Software que yo creo. ¿Cómo se llama el canal de tal? A ver, lo voy a buscar. Es que no se llama Pirate Software. Se llama Go Pirate Software. Vale, antes se los dije mal. Bienvenido igualmente. Jaja, trolazo. Se la creyó con patatas. Ah, yo qué sé. Es que lo dije antes, digo, igual está por ahí viendo directos de su juego. Yo lo haría. Si yo creara un juego, iría a ver qué le parece a la gente. Iría a ver directo. Y más siendo de Twitch. Tiene más seguidores que yo en Twitch, Go Pirate Software. Y está verificado. Tío, a mí me quitaron el verificado, los perros de Twitch. Perros de Twitch, devuélvenme mi verificado, putos. Se creó la cuenta hace 5 minutos. La llama que escupe. Ese nick está guapo. Bueno, veo que está gustando el vídeo de Heartbound por ahora. Sé bueno. Eso es todo. Creo que voy a poder sacar buenas miniaturas de estas caras. Está guapo, ¿sabes? Visualmente es muy atractivo. Y creo que puedo hacer composiciones buenas. Ey, gracias, Joe. Dice nada. Para eso estamos, tal. Otro día. Otro dólar. Otro café. ¿Qué quieres? ¿Otro puto café? Esto era una misión secundaria. Tengo que encontrar al puto jefe. No serás tú. Es como un. Y no será este el jefe. ¿Sigo teniendo que buscar al jefe o no? ¿Qué canción es esta? Hey, dice, hey. Cosa verde pequeña, ¿necesitas algo? ¿Qué cosa pequeña? ¿Qué cosa necesito? Paul, te dirá. Vuelve después, dice, vale, ok. Dice, bueno, no voy a dormir nunca más. Eso seguro. ¿Le dio miedo? Pero si tiene verificado. ¿Tengo verificado o no? Yo creo que no. A ver. Hey. No tengo el verificado, ¿ves? Me lo quitaron. Putos mierdas. El verano que estuve todo el verano sin hacer directo porque no tenía conexión, me quitaron el verificado. Sigo siendo partner de Twitch y me quitaron mi puto verificado. ¿Por qué? Perro. Devuélvemelo. Ah, lo tuve y me lo quitaron, ¿saben? Y no sé cómo pedirlo. Que sí, a mí me parece verificado. ¿Sí? ¿Really? No, yo, a mí no. A mí mismo no me aparece como verificado. ¿Será que a mí mismo no me verifico a mí mismo? Mándenme un screenshot. Mándenme una captura de pantalla y así los creo. De cómo se me ve en el chat. ¡Ah! ¡Quiero salir de aquí! ¿Qué mierda hago? ¿Sigo teniendo que buscar al jefe? ¿Encontraste algo muy útil? ¿Dónde estás? ¿Contigo? He estado aquí desde el incidente. Nadie te dijo que hablaras. ¿Te importa si no te ayudo? No ha sido muy útil, dice. ¿Por qué ayudaría a alguien más débil que yo mismo? No soy el débil, nunca más. Dice, correcto. Vale, bien. Enséñame lo que puedo hacer. Dice, muy bien. Cierra tus ojos.
Sí tienes el verificado. En el perfil aparece verificado. A mí no me aparece verificado. ¿Qué quedamos? En el chat no le salgo con un tick. Es lo que quiero decir. Dice, ¿qué? ¿Qué fue eso? Algo oscuro y escondido. En la parte de atrás de tu mente. Buscando su camino. Le di un pequeño empujón. Encuentra más cosas como esta si quieres continuar. O sea que hay que comprar, hay que conseguir latas de refresco o algo así. ¿Hay alguien nuevo entrenando o no? Este era el tío que solo hacía piernas. ¿Y si estás aquí para verme ponerme en forma? Vale, lo sabía. Qué raro. De todas formas. Dejé algo de basura aquí. El brazalete parece barato, como plástico pintado. ¿Qué está pasando? Hey, nerd. Te quedaste en blanco por un minuto. Pensé que eras un tipo raro. ¿Qué fue eso? ¿Un recuerdo? No sé dónde ir. ¿Por dónde te mando la captura? ¿Por Twitter o por Instagram? ¿Por Facebook? Vale, puedo guardar la partida. Me quedan 9 minutos para irme. ¿Creen que en 9 minutos me dé tiempo de avanzar un poco más? Creo que sí. Seguro que las cosas que encontré están en la habitación. O tengo que darle otro café. Como no sé, hablando con los tipos que están en los cubículos. ¿Alguien tiene alguna idea de qué hacer? Estamos supuestamente buscando al jefe. Eso es un chiste sobre un cuadro motivacional de Hanging There. Una cosa de un gato, un chiste medio idiota. Hay algo nuevo aquí. Un corazón dorado pequeño. Hay una foto dentro de un hombre joven con gafas. ¿Te suena familiar? ¿Otra vez esto? ¿Otra vez esto? Hey, gracias, Paul. Dice, bye. El extraño líquido ahora está calmado y no se mueve.
No sé. ¿Algo que ver con los cuadros? Pues solo me queda, aparte de irme a la mierda un rato, preguntar, supongo, a todos estos tipos. Vamos a ir preguntando uno por uno. El de Go Pirate Software no es él. Es falso. Sí, si fuera él, tendría el verificado. Cuenta creada hace 5 minutos. O sea, no es él. A veces odio YouTube, pero bueno. Porque a veces tarda un montón en procesar los vídeos cuando los recorto. A veces tarda poco. No hay forma de saber cuánto va a tardar. Creo que hay gente atascada en esta parte del juego. Y yo soy uno. Exacto. Dice, si hiciste lo que te pidió Joey, entonces tienes una pista de lo que necesitas. Sí, conseguí esa mierda, pero ¿qué coño quieren que haga, tío? O sea, no hay... Acabo de ver un post de un tío que estaba exactamente igual de perdido que yo. Voy a guardar y voy a hacer una cosa, porque estoy medio rayado con... Vamos a decirle que sí. Son calcetines. Y el post-it. Vale, el rollo es... Ya guardamos, ¿no? Por ejemplo, para cerrar el juego es súper raro. Se cierra súper raro. Ven, no hay nada que me diga. No sé si están viendo esto, creo que sí. ¿Qué mierda pasa con... ¿Qué mierda pasa con esto? ¿Por qué se ve verde ahora? Antes no se veía verde, ¿no? No lleva viéndose verde todo el vídeo, ¿verdad? Vale. Interact, cancel. No hay nada que me diga... No hay ningún botón que sea para inventario. Me vendría bien recordar qué mierda me dijo el tío. Dice, el sofá parece cómodo. Voy a intentar interactuar con esta mierda. Es que el tío de Pirate Software, en vez de ayudar, da pistas, en plan, tú puedes resolverlo. No, dime qué tengo que hacer. Dice que cuando usas la máquina... what? Hay que encontrar como...
Mucha peña tiene problemas con esta parte. Dice que mire, la actualización. No, aquí. Vale. A mí no me dice nada, solo me dice que se está trabajando en el. Si ven algún objeto dorado, tiene algo que ver con eso. Fuck, ya me tengo que ir, gente. Ve a tu oficina. Vamos a probar. ¿Alguien ve algún objeto dorado? Se supone que ya cogimos todos los objetos dorados. Y ahora conseguimos algo muy importante en la máquina de café rara esa, en la máquina de refresco. El collar. Tenemos todo, aprendimos a silbar. Aprendiendo a silbar nos dieron el collar ese raro con el corazón. Me tengo que ir. Supongo que dejaremos este misterio para más adelante, porque me tengo que ir. Si no, voy a estar aquí todo el día intentando resolver esto. Creo que era por aquí. Por aquí no era. Así que bueno. Por aquí tampoco era. Investigaré y veremos cómo sigue esto. Queda todavía, queda parte del juego por explorar. Me alegro. Que por lo menos me dé para unos cuantos vídeos. Que no sea, ¿saben? Demasiado corto. Cuando vi que estaba en Early Access, me quedé un poco preocupado de que fuera demasiado corto, pero bueno, hay juego para disfrutar. Voy a dejarlo por aquí, más tarde habrá más directos, no. Ya hoy no voy a hacer más directo, mañana intentaré hacer directo, así que esto ha sido todo por mi parte, espero que el vídeo de hoy les haya gustado y hasta la próxima.